Highwing está bien. La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy. Lo prometo. Vale. Tramen lo que tramen los furtivos. Quiero a Highwing bien lejos. Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo. Sí. Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen órdenes de Víctor Rookwood de capturarte en cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así, pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas si te puedo ayudar, especialmente después de lo que hiciste por Highwing. ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos. Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles. También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando, a costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona, así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide, si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó. No te preocupes, Poppy. Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra. Normalmente le cuento todo. Es mi mejor amiga después de Highwing, pero sabe lo que me provocan los furtivos. Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia. ¿Qué le habrá dado esa idea? Por aquí. ¡Un centauro! ¡Con cuidado! Tenéis un castillo entero y preferís merodear por aquí. Por favor, no queremos problemas. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores. Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. ¿Pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hogsmeade. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén recelosos. Que ve un Dagbog con una actitud tan violenta. Últimamente parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual. Yo también me he dado cuenta. Es como si hubiera algo raro en el agua. ¡Qué raro! ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieron por aquí, quizá descubramos el motivo. ¡Rebelio! ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? Pieles. Pobres animales. Aún está humeante. No pueden haber ido muy lejos. Es metal duende. Parece fuera de lugar para unos furtivos. Debería comentárselo a Poppy. ¿Algo interesante? Los furtivos han estado aquí. Hay muchas pistas. Pero
He encontrado algo fabricado por duendes. ¿Una armadura de duendes? Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí. Tengo un mal presentimiento. ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Mira, ahí abajo. Furtivos, no hay duda. Aunque no hay criaturas, ¿qué andarán haciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. No se alegrarán de vernos. ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Eso es, sin hacer el menor ruido. No entiendo cuál es el problema con la caza furtiva. Hay animales estúpidos para todo el mundo. Pecíficus totalus. No, te conviene esperar al menos una semana antes de escarbar en las huellas de un Striller. Para que el rastro deje de arder, entonces podrás encontrar huellas. Es cierto. Una vez encontré un caldero de cobre con gema dentro. Creo que era una amatista. Ahora que lo pienso, no sé quién cocinaría con joyas. Era un caldero. No tenía asas, era una urna funeraria. Sí, estuvo bien. Apostar en las peleas de dragones es la mejor decisión que he tomado. No voy a soportar tus tonterías. Como me vuelvas a dejar así, te vas a convertir en el blanco de los furtivos. Hace años que no encuentro nada para cazar cerca de Crashcroft. ¡Pecíficus totalus! ¡Déjate ver! ¿Quién anda por ahí? Rebelio. ¡Pecíficus totalus! Por Merlín, ni que estuviesen protegiendo al mismísimo ministro de magia. ¿Qué está pasando aquí? Solo hay un modo de averiguarlo. En nombre de Merlín. ¿Esos son dragones? Es un recinto de lucha de dragones. El centro con la cuerno. Ya tiene sentido el nombre. Y el secretismo. Por eso los furtivos andaban tanto por Hogsmeade. Seguro que hacían apuestas y corrían la voz, a juzgar por lo lleno que está esto. ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones. Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. No puedes permitirte que te detecten. ¿En qué pensaba Víctor para hacer un trato con ellos? Con Frey. Oh, es una idea estupenda. Rebelio.
¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca. Que con violencia no conseguiremos lo que queremos. Si logro atravesar con una espada hasta el último mago del mundo, la violencia me habrá conseguido lo que quiero. Me da asco trabajar con cualquiera de ellos. Petríficos totales. ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchavados. Poppy, algo pasa atrás de ti. ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla. Se está resistiendo un montón. Pues poco habrá podido hacer, encadenada como está. ¿Ponemos la balanza a su favor? Una aproximación silenciosa es lo mejor. Rebelio. Mira, tienen un huevo de dragón. Parece de un ébrido. No podemos dejarlo aquí, sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. Muy bien, tengo el huevo. ¿Ya estás? El factor sorpresa solo nos dará unos segundos. ¡Rebelio! Pues aprovechémoslos. ¡Cuidado! ¡Ranrock quiere su dragón intacto! Buscamos y traes compañía. Soy. ¡Leviosa! ¡No te a las alturas! ¡Te espacio! ¡Esto va a ser! ¡Protego! ¡Te espacio!
¡Defiendo! ¡Así entrarás en calor! ¡Comprendo! ¡Amenaza! ¡Escogeríamos! ¡Le dio! ¡Si apenas se notaba! ¡Acción! Negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas, que es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. ¡Rebelio! Thank you.
madre le gustaría hablar conmigo. Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando, o de parte al menos. Creo que si vienes conmigo, quizá no sea tan dura. ¿Podemos vernos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la cuerno. Tengas un momento, por favor, ven a hablar con Dick. Hola, Dick. ¿Querías hablar conmigo? En efecto, Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales. Me parece una muy buena idea. Rescatar y criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. Entiendo. ¿Qué he de hacer? Primero, hay que traer un par de animales a la sala. Un macho y una hembra. Dick sugiere rescatar cestrals, ya que corren un gran riesgo ante los furtivos. Criaturas nobles, pero su relación con la muerte les da mala reputación. Los furtivos los codician por el pelo de su cola. He visto cestrals antes, pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Dick ha visto unos cestrals salvajes no muy lejos de los terrenos de Hogwarts. Luego tendrás que comprar un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan. Cuando rescates a los cestrals y tengas la hechicería, ven a buscar a Dick. Recibí tu lechuza. ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros podrá evitar la magia oscura eternamente. Así que toda información sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras nos será útil. Por desgracia, solo un Gond conoce la ubicación de la entrada al Scriptorium y Ominis no me lo dice. A lo mejor debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo, pero no te hagas ilusiones. Ominis es irritantemente terco. Nada nuevo. Yo sé dónde está. Te guiaré y luego te dejaré con él. Venga, vamos. Está por aquí. Mantente alerta. Nunca se sabe quién está mirando, aunque eso no nos ha detenido antes. Estrictamente hablando, sí. Nos cogieron. Maldito poltergeist, qué molestia. Ahí está. Buena suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. Antes no dije toda la verdad con respecto a lo de la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviese un sitio seguro donde practicar hechizos para intentar alcanzar al resto de los alumnos de quinto. Pensó que no te importaría. Tiene sentido, supongo. Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él. No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Scriptorium?
¿Te ha hablado de eso? Pues sí. Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts y lo mencionó. No me quiso decir mucho más, eso sí. Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne. Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo. Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura. De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia. Oyó hablar de este scriptorium y pensó que su contenido podría arrojar luz sobre él. Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo. Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció. Nadie nunca volvió a intentar entrar. Siento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. No sabes si se repetirá la historia. Además, dijiste que tu tía pensaba como tú. Esto podría honrar su memoria y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastian sobre Anne. Tu tía buscó esto sola. Nosotros podríamos hacerlo juntos. Ya veo lo que has hecho aquí, y lo confieso, me has convencido. No pensaba que fueras capaz. Muy bien, te contaré lo que sé. Trae a Sebastián, esperaré. Espero que no nos arrepintamos de esto. ¡Sebastián! ¡Por aquí! ¡Rebelio! Estos braseros dan acceso al scriptorium. ¿Y ahora lo cuentas? No dijiste ni pío cuando prácticamente te rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3. Bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Es que dos cabezas piensan mejor que una. Y por esa lógica, tres son mejor que dos. Matemáticas, hominis. ¡Rebelio! Recuerda que se trata de tres braseros. Alguien estaba escuchando. ¡Confirmo! Lo hago de vez en cuando. ¡Incendio! Ese brasero actuó... ¡Confirmo! ¿Será alguna pista? ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Confirmo! ¡Rebelio!
¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! Aquí pasa algo. ¿No será demasiado peligroso? Pasillos oscuros y siniestros. Mis favoritos. Sin comentarios. Venga, esa ha sido buena. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! La puerta parece estar. Deberíamos echar una entrada del diario de Noctua Gont. ¿Gont? Ominis, tu familia estuvo aquí. ¡Reparo! Lo sé. Era mi tía. Los restos formaban un relieve de alguien frente Lumos. A una serpiente. Esa debe de ser la voz que oigo. La voz es antigua. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve. Oí un susurro decir, habla conmigo. Hablo Parcel. Puedo hablar con las serpientes. Casi todos los que pueden hacerlo descienden de Salazar Slytherin. Me gustaría hablar con las serpientes. La capacidad de hablar lengua Parcel no es tan deseable. Suele asociarse a los magos tenebrosos. Hace mucho que no lo hablo, pero apuesto a que si lo hago ahora, la puerta se abre. Espero que te lo estés pensando mejor. No veo por qué detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré dejar atrás las artes oscuras. Y aquí estoy. Atrás. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¡Ha funcionado! Posees una habilidad muy rara, Ominis. Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar. ¿Entre nosotros dos? Es que... da igual. Lumos. No hay forma segura de avanzar. Como un laberinto. Seguro que Salazar Slytherin quería que fuera así de difícil de resolver. La puerta por la que vinimos está cerrada. Y hay más de una puerta por delante. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. ¡Con Fringo! Tengo que concentrarme. La tía Noctua dijo lo mismo. Quizás se necesite práctica. Eso ha sonado feo. Salazar Slytherin no lo puso fácil. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Con Fringo! Esta entrada de diario habla de perderse y de no ser bienvenida. Pobre tía Noctua.
haciendo coincidir los símbolos. Estaba a punto de hacerlo, pero tú llegaste primero. ¡Lumos! Buen trabajo. Otra puerta. Parece que a Slytherin le gustaban los juegos. Será cosa de familia. Mírate en un espejo, Sebastián. Esto no tiene muy buena pinta, ¿no? Noto sorpresa en tu voz. Estamos en un laberinto diseñado por Salazar y Slytherin. Suena prometedor. Otro más resuelto. Impresionante. Buen Lumos. Rebelio. Lumos. Noctua habla de arduos desafíos, pero también de recompensas. La primera parte es lo que me da miedo. Solo escuché recompensas. Adelante. ¡Confringo! Ominis, tu tía quería cambiar las tradiciones de la familia. Así es. Lumos. Por eso era mi persona favorita en el mundo entero. ¿Otra? No es muy hospitalario, que digamos. Excelente trabajo. Estamos un paso más cerca del Scriptorium. He visto algo al frente. Algo preocupante. Todo esto es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos parar. ¡Confringo! ¡La puerta! Creo que estamos atrapados. Otra vez. Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. ¡Expelliarmus! Ominis, un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua. Habla de estar atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió y donde moriremos nosotros. No debería haberos hecho caso. Ominis. ¡Lumos! Siento mucho lo de tu tía, pero sé lo que hay que hacer. No será un camino de rosas. ¿Dices que sabes qué hacer? Caras torturadas en la puerta y Crucio grabado en la piedra. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, la puerta se abrirá. Por eso murió Noctua. No tenía nadie a quien lanzar la maldición. Ominis tiene experiencia. Debería lanzarla él. Parece que le caes bien a Ominis. ¿Le preguntarás al respecto? Parece algo molesto contigo. Hablaré yo con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. Ojalá tuviéramos suerte líquida. Todo esto podría haberse evitado. Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados. Salazar Slytherin, sí. Es culpable de muchas cosas inimaginables. Os oí a ti y a Sebastian y no pienso hacerlo. La maldición Cruciatus es pura tortura, lo sé bien. Sebastian me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven. Parece que no tuviste otra opción.
Debí imaginar que te lo contaría. Y siempre se tiene elección. Soy tan culpable como toda mi familia. Las maldiciones imperdonables no funcionan si no se desean de verdad. Tenía que querer causar dolor, y por ello jamás me perdonaré. Ese hechizo es la razón por la que ya no me queda familia. Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución. Si usas Crucio, te arrepentirás para siempre. ¡Lumos! ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver a usar la maldición Cruciatus. ¡Ridículo! Como si morir aquí fuera mejor opción que lanzar un maldito hechizo. Eso depende de nosotros. Puedo enseñarte Crucio o lanzártelo. Espera, no me dijiste que supieras lanzar Crucio. Porque no la conozco bien. Ominis sí, pero no nos ha dejado otra opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Podría lanzarla si no hay más remedio. Quiero aprender la maldición, pero no te la lanzaré. Tienes que lanzármela tú. Esto lo recordaré. ¿Listo? Estoy listo. ¿Te encuentras? ¿Te encuentras bien? Ese dolor ha sido insoportable, pero sobreviviré. Sigamos adelante. Lo conseguimos. Lumos, el Scriptorium de Salazar Slytherin. No me puedo creer que estemos aquí. ¡Rebelio! Sebastián, Ominis, hay un libro justo aquí. ¿Has encontrado algo? Vosotros dos, id delante. Informadme de lo que haya. Voy a mirar por aquí. ¿Me dejas verlo? Rebelio. ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos. Esto es increíble. Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto. Pero puedo hacerlo más tarde. Por ahora, exploremos esta sala. Es impresionante. Este lugar me da escalofríos. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos una salida, por favor. No quiero irme, pero te lo debo. Os lo debo a los dos. Sin vosotros dos, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. Vamos a prometer que no se repetirá. ¡Rebelio! Veo una salida. Eso sí que me ha alegrado el día.
Ominis, sobre tu tía. Por favor, Sebastián. Lo que he dicho antes iba en serio. Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura. Entendido. Siento mucho lo de tu tía, Ominis. Supongo que después de todo esto, agradezco saber lo que le pasó. Gracias. Gracias.